Ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a las séptimas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello. Este año, novela, narrativas en contexto. Esta noche nos acompañan los escritores Pablo Montoya, Juan Diego Mejía y quien moderará la conversación, Mauricio Montoya. Sean ustedes bienvenidos a las séptimas jornadas internacionales de literatura Andrés Bello. Bienvenidos. Hola, hola. Sí. Uno, dos. Perfecto. Hola. Buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio que las jornadas Andrés Bello propician para que podamos conversar sobre distintos aspectos, en esta ocasión sobre los asuntos de la narrativa, la novela, la historia. Tenemos dos grandes invitados que creo que para la ocasión son bastante importantes. El profesor Pablo Montoya, que ha dedicado gran parte también de su obra a la narrativa histórica y a la novela histórica, creo que va a ser muy importante conversar con él alrededor de algunas de sus obras, y al profesor Juan Diego Mejía, que a través también de su novela, un poco también desde la autoficción, aunque él dice que no necesariamente novela histórica, pero de alguna manera también rescata aspectos tan importantes como la memoria, creo que un asunto bastante importante para el país en el que nosotros nos movemos. Así que no queda sino agradecerles a ellos, que son los que van a tomar la palabra. Yo simplemente sería un puente haciendo algunas preguntas para que ellos nos puedan contar sobre su experiencia narrativa, y luego de esta conversación tendremos la oportunidad también de que ustedes hagan sus preguntas, comentarios e impresiones. Así que bienvenidos. Yo quiero iniciar esta conversación con una pregunta que es común para ambos, una pregunta en la que yo les quisiera invitar a hacer una reflexión sobre una relación y unas diferencias entre esos dos conceptos, ¿no? La memoria y la historia, que durante los últimos años han sido tan problemáticas. Los historiadores cuestionan la memoria, los que trabajan la memoria cuestionan también el papel que ha jugado la historia. Y yo creo que en la obra tanto del profesor Pablo como en la obra de Juan Diego, uno encuentra implícitamente esa lucha también. Entonces me gustaría un poco empezar por ahí. ¿Cuál es esa perspectiva que ustedes tienen en relación con las diferencias y las relaciones que hay en esos dos conceptos, historia y memoria? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por la presencia de ustedes. Bueno, en realidad cuando yo he escrito estas novelas supuestamente históricas, no me he preguntado mucho sobre el asunto de la memoria, porque creo que el asunto de la memoria es un concepto más o menos nuevo, ¿no? Y que en el contexto colombiano surge, me parece a mí, puedo estar equivocado, a raíz de los acuerdos de paz, y de la creación de varias instancias que están muy fuertes ahora en el panorama político colombiano, que son, por ejemplo, la Comisión de la Verdad o los Museos de la Memoria, y todo lo que están haciendo diferentes organizaciones con respecto al conflicto armado colombiano. Entonces yo creo que ahí, en ese contexto, lo de la memoria histórica tiene una función muy especial de recordar lo que pasó, de decir lo que sucedió, de contar las diferentes versiones del conflicto, no solamente tener en cuenta la voz de las víctimas, sino también la voz de los victimarios, no solamente la voz de los grupos armados que han violentado las poblaciones civiles, sino también las mismas poblaciones civiles. Mientras que la historia es una disciplina, por supuesto, muchísimo más antigua. Y cuando hablamos de novela histórica, pues evidentemente tendríamos que pensar en la evolución de ese tipo de literatura que se presentó en el contexto occidental en el siglo XIX. Yo creo que lo que yo he escrito ha estado más
digamos, en función de esa tradición literaria que se ha denominado novela histórica. Hablo de novelas como Tríptico de la Infamia o Los Derrotados o inclusive Lejos de Roma, mientras que una novela como La Sombra de Orión, sí creo que ahí ya hay elementos que tienen que ver más con el asunto del conflicto nuestro, de lo que sucedió con la Operación Orión, de lo que pasó con los desaparecidos. Yo creo que eso, cuando yo escribí La Sombra de Orión, sí estaba más, más ubicado en ese contexto, mientras que en las otras novelas yo sí estaba como, al menos, o me situaba como escritor en un contexto donde la historia como disciplina se unía a la literatura, y pues en esa confluencia de las dos disciplinas, literatura e historia, pues surgen un montón de, digamos, de posibilidades de recrear el pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría, pues, decir para empezar, Mauricio. Bueno, me alegra mucho esta invitación, pues, venir a Bello. A veces no es fácil, porque yo me pierdo. Para llegar acá tuve que coger taxi desde el metro, porque siempre cojo para otro lado. Pero es una dicha, y ver personas que vienen a vernos, a amigas y amigos que conozco hace rato. Yo quiero empezar diciendo que, digamos, la parte que más me gusta de Pablo es cuando escribe novela histórica. Me parece que nos pone al alcance de la mano unos momentos de la historia en los que él se fijó por alguna razón, por esa disciplina, por esa rigurosidad que él tiene de estudio, capta unos momentos de la historia y los pone al servicio, o sí, a disposición, mejor, de todos los lectores. Entonces uno se siente parte de la historia, uno siente que está viviendo ese momento. Admiro mucho a quien es capaz de hacer eso, porque necesitan mucha rigurosidad y mucha precisión. Lo mío es otro, lo mío es la imprecisión, la falta de rigurosidad, un poco la mentira. Yo les digo mucho a los compañeros con los que trabajo en talleres de escritores, les digo, lo nuestro de la ficción es la mentira. Vámonos con eso. Estaba pensando en el término memoria y me acordé de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, el premio Nobel turco, que no sé si es en el libro Me Llamo Rojo, que es una historia como una especie de thriller de pintores, de dibujantes. Los sultanes encargaban un libro y como no había imprenta, lo encargaban por pedazos, por fragmentos. Entonces a usted le toca tal, a usted le toca tal, y nadie conocía la historia completa, y era un secreto. Entonces los iluminadores más famosos tenían un fragmento, pero no tenían acceso a lo demás. Y el thriller de esa novela consiste en que empiezan a morir los iluminadores porque hay alguien que los está matando y está recuperando el todo, está recuperando la historia completa. Entonces él en ese libro creo que dice, es que todo es memoria, inclusive un pintor que está pintando un caballo. Él está viendo el caballo y lo está pintando en un lienzo. Mientras pasa del caballo al lienzo, ya lo que está dibujando es lo que tiene en la memoria. Yo creo que ese concepto es fuertísimo, es muy poderoso para entender que la vida nosotros la vivimos y a cada momento, a cada instante, la vida se nos va de la actualidad y pasa a ser memoria, pasa a ser recuerdo, pasa a ser una categoría diferente. Entonces escribir sobre esos recuerdos eso es lo que nosotros hacemos, o sea, vivimos la vida y lo que recreamos es la memoria, con el agravante de que el caballo que dibuja el pintor, pues es el caballo que él tiene aquí, y lo que nosotros los escritores escribimos, cuando no somos escritores de novela histórica, estamos escribiendo es lo que tenemos en la memoria. Por eso tal vez García Márquez decía que la vida no es como ocurrió, sino como uno la recuerda. Y finalmente eso es lo que nosotros terminamos escribiendo. Un mundo, un país, un momento de la historia, pero tal como lo recuerda el autor, no como realmente fue. Entonces yo no sé, yo le tiro la pelota a Mauro, nuestro moderador.
el que sabe de historia y que es historiador, si a ustedes les sirve como fuente de la literatura, sabiendo que todo lo que decimos es básicamente mentira, a no ser que sea novelas como las de Pablo. Mateo, yo sí quiero precisar algo, porque con lo que está diciendo Juan Diego, ustedes pueden pensar que yo soy historiador, y no, en absoluto. No, yo creo que cuando la historia pasa por la literatura, evidentemente se ficcionaliza. Y yo creo que las novelas históricas deben leerse como literatura, ¿no? Es decir, yo no creo que en las novelas históricas haya verdades históricas. Hay verdades literarias, ¿no? Si es que se puede hablar de verdades literarias. Entonces, que cuando uno acerca un libro de historia, digamos, en rigor, pues uno sí cree que ahí va a encontrar ciertas verdades. Verdades que, con las que yo de pronto también entro en conflicto, porque todos son discursos lingüísticos, ¿no? Y la historia también es un discurso de la ideología, de la lengua. Pero sí pienso que cuando la historia entra en la literatura, el resultado es una ficción también, y uno puede decir mentiras, y uno puede hacer completamente decir cosas que supuestamente no ocurrieron, sino que a uno como escritor se le ha ocurrido que existieron. Sí, yo creo que ahí está también ese juego de los horizontes de comprensión, ¿cierto? Que abren ventanas, ¿no? Un poco con lo que se viene diciendo, hay un segundo momento que a mí me gustaría que conversemos, porque más allá del asunto de la memoria, la autoficción y la historia, uno piensa en un país como el nuestro, que ha sido muy novelado desde la violencia, ¿no? ¿Cierto? Y el conflicto. Aquí tenemos, por ejemplo, o los que saben dicen que en los años 50 una novela como Viento Seco es la primera novela sobre la violencia o el conflicto, el profesor que escribió sobre la novela histórica ese famoso ensayo. Pero a mí me gustaría un poco ahondar en algunas de sus obras para hablar sobre esa relación entre novela y conflicto, más allá de que sea histórica o memorial o autoficción. Y yo le preguntaría al profesor Pablo, por ejemplo, por una novela como Los Derrotados, ¿no? Una novela donde se transversaliza una figura como el sabio Caldas y se pone en un espejo con estos tres muchachos que están en un momento histórico de los 70, los 80, los nacimientos de los grupos armados, el EPL. ¿Cuál es esa relación que se teje ahí en Los Derrotados? Y ahí hay un ejercicio histórico, ficcional y comparado sobre todo por una idea, porque a mí me cuestiona mucho el título. Uno se pregunta, ¿al final estos en verdad son derrotados o son soñadores? ¿O son vencedores o son víctimas? ¿Qué poder decir frente a un ejercicio como la escritura de Los Derrotados? Bueno, en realidad yo escribí Los Derrotados porque me planteé esta pregunta. ¿Qué sucede cuando un intelectual o un sabio, como el caso de Caldas, o un hombre de conocimiento o un artista se involucra con la militancia revolucionaria en un país como Colombia? Esa militancia, por un lado, en Los Derrotados está reflejada en la relación de Caldas con el movimiento independentista y por el otro de los tres chicos antioqueños con el EPL. Y esa es la pregunta que sustenta el libro. Y la respuesta es que ese proyecto intelectual fracasa. O sea, la derrota es más bien de tipo intelectual. Lo que triunfa, de algún modo, es el proyecto armado. Entonces, la novela... La derrota que implica el título es frente a la gente, a los muchachos, a los intelectuales, a los artistas, cuando se meten en estas militancias revolucionarias y terminan completamente incendiados. Entonces, y el proyecto, por ejemplo, yo pienso que el proyecto de Caldas, el proyecto geográfico, botánico, astronómico, que tenía con la Nueva Granada, a mí me parece que ese proyecto fracasó completamente. Claro, hay gente que admira mucho a Caldas y me han dicho, usted está completamente equivocado. Yo creo que Caldas es una figura que ha sido mitificada, que es un mártir de la patria, y lo que yo pretendía en Los Derrotados era rescatar más bien, visibilizar, apostarle a la figura del sabio, a la figura del naturalista y no a la figura del prócer. Entonces, en ese sentido es el título del libro. Yo creo que, claro, son soñadores. Todos hemos soñado con un país nuevo y todos hemos visto que el sueño se derrumba, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde esos sueños estuvieron completamente rodeados de proyectos armados, ¿no? De proyectos armados, y creo que nosotros como generación perdimos esa pelea, la perdimos completamente,
creo que nos derrotó un poco el país, que como sigue hoy en día está en manos de grupos armados. Yo creo que lo importante, o lo que pretenderíamos nosotros, es tratar de desarmar el país, ¿cierto? De quitarle las armas, de hacer un proyecto civilista muchísimo más sensato que el que Colombia nos ha mostrado a lo largo de su historia. Yo creo que todas estas preguntas que surgen en los derrotados apuntan es a eso, ¿no? Además, yo creo que el escritor que escribe Los Derrotados es un hombre que ha transitado por estos grupos, pero que se ha dado cuenta que su apuesta por las armas ha sido un completo extravío, ¿no? Y que más bien le apuesta a una posición pacifista. Y bueno, la novela plantea un poco esos diálogos que hay entre ambos discursos, ¿no? Entre el discurso armado, no solamente digamos, representado por los grupos armados del Estado, sino también por los grupos de las guerrillas de izquierda, que en ese entonces son las que participan estos muchachos. Un poco en esa misma línea, Juan Diego, de eso, porque en obras tuyas como El Dedo Índice de Mao y en la obra de Soñamos que Vendrían por el Mar, uno encuentra eso que dice el profe Pablo, ¿no? Hay como un fracaso de ese sueño heroico revolucionario, ¿cierto? Como que eso cae, ¿no? Y ahí, digamos, ¿cómo puede pensar uno eso también en relación con, no lo digamos ya con ese fracaso revolucionario, yo te la voy a tirar como vas al mundo contemporáneo, con lo que está pasando hoy en América Latina, en el mundo, los movimientos sociales, ¿cierto? Lo que uno puede encontrar ahí, ¿cómo leer ese tipo de novelas como las que vos escribiste ahí en una sociedad juvenil que se vincula a estos grupos, como dice el profe? Ahí también está la línea del EPL, ahorita les voy a preguntar por los personajes que creo que son muy interesantes, pero ¿cómo leer esas dos novelas tuyas en relación con el conflicto, con la memoria que vos viviste y como si las trajéramos al mundo contemporáneo con los problemas que tenemos hoy, políticamente hablando? Sabes que primero queda como flotando la tesis de Pablo de la derrota del sabio Caldas y de la derrota de nuestra generación, que realmente, pues de tu generación, porque tú eres mucho más joven, pero yo diría que es una derrota de la nación. Yo siento es una derrota de la nación con esa lógica que tú planteas, que me parece reveladora. Es decir, sueños contra proyecto armado, ¿quién ganó? Nadie ganó. Lo estamos viendo en este país, todos somos los derrotados, es una nación absolutamente derrotada. No es casual que nuestros políticos se comporten así. Lo que pasa es que se están disputando como los despojos. Y es muy triste lo que nos pasa. Y además creo que leer tu novela con esa clave es una buena propuesta para los asistentes y pensar en lo que está pasando. Porque lo que está pasando, Mauro, mirado, digamos, frente a esas dos novelas mías que planteas, que ponerte un poco en contexto, la novela El Dedo Índice de Mao ocurre en los años 70 y Soñamos que Vendrían por el Mar ocurre un poco después. Pero es una secuencia de unos jóvenes que empiezan en la universidad a coquetear con la revolución y terminan involucrados por completo en la lucha revolucionaria. Entonces, ya la segunda novela, que Soñamos que Vendrían por el Mar, es la historia de un actor que era, pues empieza siendo la historia de un actor y termina siendo la historia de un actor, pero en la vida real estaba basada en un actor que yo conocí, que quise mucho, que era Rodrigo Saldarriaga, el director de Pequeño Teatro. Él empieza en la universidad con sus ímpetus revolucionarios y termina renunciando a la ciudad, a la universidad, a todo, y se va para una montaña a hacer la revolución. Pero se va como actor de teatro, va a tratar de hacer teatro allá, mientras llegan las armas. Sueñan que esas armas les van a llegar por algún lado, sueñan que les van a llegar por el mar. Entonces, yo creo que esa es la parte que a mí me interesa resaltar de esta novela. Los que creímos que yéndonos que saliéndonos de nuestras actividades, de nuestro confort, y yéndonos a trabajar,
mano a mano con los campesinos, con los obreros, viviendo en las mismas viviendas precarias, comiendo lo que ellos comían. Íbamos a recibir el momento en que llegaran las armas, que era el verdadero momento. Íbamos a estar armados de ideología y armados con armas, pero ni lo uno ni lo otro. También fuimos derrotados. Y entonces es una novela, la mía podría ser como un apéndice de la novela de Pablo, como de los derrotados, porque también sueñan con un proyecto ideal y se dejan atravesar por la esperanza de tener armas, pero eso no ocurre. Por fortuna no ocurre para ellos, porque si hubiera ocurrido, habría sido el desastre que hemos vivido nosotros. Entonces yo creo que esas dos novelas sí se insertan en nuestra memoria. Son la historia de mi vida en diferentes etapas, pero hace parte de la historia de este país, porque yo me siento como sí, un producto de esta disputa de los despojos a la que estamos sometidos. Yo quiero transitar un poco hacia personajes que ustedes han construido en sus novelas y con el profesor Pablo en su última novela sobre la Operación Orión, que seguramente muchos ya han leído también y que han visto ahí los rescates de perfiles de las víctimas. Pero hay dos personajes que a mí me llaman mucho la atención y a mí me gustaría que usted nos hablara sobre esos personajes, profe. Uno es el cartógrafo del conflicto, que usted plantea ahí cómo hace toda una cartografía de esa violencia que se suscita. Y uno que me llama mucho la atención, ese personaje que hace la sonoteca, es decir, los sonidos del conflicto. De hecho, es como muy curioso porque dice que es una cloaca de sonidos, ¿no? Que es como el término que se usa, si no me falla la memoria. Entonces, a mí me gustaría mucho hablar como de esos personajes, porque no solamente el hecho de cómo se construyen, cómo surgen, podríamos decir, entre comillas, son reales o no, o también hacen parte de la ficción. Bueno, en realidad, cuando yo estaba escribiendo La sombra de Orión, yo estaba, de alguna manera, desbordado por la realidad violenta de la ciudad. Y yo quería hacer una novela que no estuviese completamente anclada en esa realidad, que de alguna manera superara desde la literatura esos contornos tan duros, ¿no?, de la violencia. Entonces, en algún momento me planteé que debía oxigenar la novela con algunos personajes artistas. Y dos de ellos son los que acaba de mencionar Mauricio. Uno es un cartógrafo que ha sido miliciano en uno de estos barrios de la comuna, que logra sobrevivir a los acuerdos de paz que tuvieron los milicianos en la década del 90, y logra sobrevivir, como les digo, y se dedica a hacer un gran mapa, una especie de mapa de la muerte. Y el otro personaje es el que es una especie de músico que yo me inventé un poco a partir de lo que existe en las grandes ciudades, que son personajes que hacen cartografías sonoras. En Medellín hay varios músicos que, digamos, se acercan a la ciudad a partir de una búsqueda de los sonidos que ella produce. Entonces tomé este tipo de personajes que también existen en otras ciudades como Barcelona, como París, como Nueva York, ¿no? O sea, toda gran ciudad genera ese tipo de individuos que me parecen muy, muy especiales, que registren las ciudades de sus propias inquietudes sonoras. Entonces ese músico de La sombra de Orión decide ir a La escombrera. Y La escombrera es un sitio que me parece a mí que es muy especial para definir como la condición que tiene Colombia frente a la desaparición forzada. Esa escombrera está en Medellín, se supone que allí hay centenares de muertos, no se ha encontrado ninguno. Encontrarlo significa hacer un trabajo de excavación y de investigación arqueológica, digámoslo entre comillas, muy costoso. Muy difícil, digamos, de que ese trabajo desemboque en el encuentro de alguno de estos cuerpos de los desaparecidos. O sea, La escombrera en Medellín reúne todas las condiciones como para decir que la desaparición forzada es una gran perversidad que este país ha producido. Entonces, como en el contexto de la novela y en el contexto de la realidad que vivimos,
hay tantos desaparecidos y se encuentran tan pocos cuerpos, a mí se me ocurrió que la única persona que encuentra algo en la sombra de Orión es ese músico que se va en horas de la noche y de la madrugada a la escombrera, un poco sorteando la vigilancia privada, y logra introducir unos micrófonos. Él utiliza unos aparatos sofisticados de grabación y él está convencido que los desaparecidos dejan huellas sonoras, y logra grabar y captar los sonidos de la desaparición forzada. Entonces, creé ese personaje porque me parecía que, repito, en ese panorama de gran frustración en el que vivimos, en el que no se encuentran estos cuerpos, me parecía que el único que podría encontrar algo en mi novela era un músico que no trabaja para ninguna ONG, un músico que no trabaja para la alcaldía, un músico que no trabaja para el Estado, un músico que no trabaja para ninguna institución, sino que es un loco ahí medio ocioso que está construyendo una gran sonoteca de la ciudad y le falta la última parte por registrar, que son los sonidos de los desaparecidos. Entonces, era un poco como para o sea, porque a mí me parece que la violencia en Colombia ha llegado a tales dimensiones que el arte y la literatura no son capaces de nombrarla, o se plantean la imposibilidad de nombrarla. Y un poco basado en esa idea de lo incapaz que yo me sentía de nombrar eso que estaba tratando de nombrar, fue que se me ocurrió meter a este músico, que por lo que veo ha impactado a los lectores, ¿no? Les parece como un personaje muy delirante, pero no del todo pues increíble, ¿no? Esos personajes existen, están por ahí en el país, ¿no? Juan Diego, en esa misma medida pues de pensar en personajes, hay un personaje como Juancho pues en el dedo índice de Mao, ¿no? El que protege a su hermano y toda esta situación, que en alguna medida lo habíamos conversado, que a mí me gustaría un poco que nos contara sobre ese personaje y la influencia pues de ya tú no lo dirás, ¿cierto? De otros referentes literarios. Pero ahorita lo mencionaste con lo de Pavel en Soñamos que vendrían por el mar, y a mí me parece una cosa muy interesante. Más que el actor, yo quisiera preguntarte si el teatro fuera un personaje, ¿cómo el teatro transversaliza también esa novela? Porque es que empieza diciendo yo soy un actor y termina siendo una obra en relación con Marx, la novela termina así. Entonces me parecería que, no sé si podríamos decir que el teatro puede ser un personaje ahí, no sé qué te parece como hablar de esas dos figuras. Claro, es un personaje, pero para también los pongo en contexto. Yo tengo un hermano, tengo que contar esto, una historia personal para que me entiendan el asunto. Tengo un hermano que tiene, fue difícil para él la vida porque él no pudo nunca estar en el colegio, no aprendía, y es un año menor que yo, es un viejo como yo, pero mi mamá me mandaba al colegio con él tratando de que él aprendiera algo, pero él no iba a aprender. Él tenía, lo de él no era la escuela, no, él no sabía sumar, no sabía leer, no se sabía defender solo. Entonces era un ser muy vulnerable, y en el colegio todos lo empujaban, le pegaban, las profesoras se burlaban de él. Yo tenía que pelear todo el tiempo por él. Y me mantenía pues cascándome con todo el mundo, y así hasta que mi mamá entendió que él no podía pues estar en la vida normal y que tenía que quedarse en la casa. Entonces él se quedó en la casa, y su actividad básica es ver a través de una ventana o sentarse a ver televisión. Entonces ese personaje para mí siempre ha estado muy presente en mi vida. Y yo, cuando leí una novela de John Steinbeck que se llama De ratones y hombres, pensé siempre en ese personaje, porque esa novela de John Steinbeck es esto: dos personas, dos hombres, uno muy alto y fornido, pero corto de entendimiento, y uno más bajito, pero muy astuto, están en los años 30, van a conseguir un trabajo en un rancho en el sur de los Estados Unidos, por los lados de California, que fue donde vivió John Steinbeck. Y resulta que paran en un paraje y le dice el uno al otro, oye, al grandote le dice, no vas a cometer ninguna brutalidad, porque si alguna vez te metes en problema, corres y te escondes en este arbusto y yo aquí te encuentro.
pues el hombre se mete en un problema porque él tiene la dificultad, y es que él no controla la fuerza de sus manos. Él le gusta acariciar los ratones, los conejos, los perritos, pero los quiere tanto y la mano es tan fuerte que siempre termina destripándolos y se los mete al bolsillo. Entonces el drama empieza es, tiene ratones en el bolsillo, tiene ratones muertos, y él diciendo que no tengo, es un niño grande. Y así, con esa ingenuidad, en un episodio posterior termina acariciándole el cuello a una mujer y le quiebra el cuello, porque por cariño, pero las manos son muy fuertes, y termina matándola. Pues entonces él entiende que está en problemas y se esconde en el sitio donde le dijeron que se tenía que esconder. Y entonces el amigo de él, que parece que fuera el hermano, el astuto, lo encuentra antes de que todos los demás lleguen a lincharlo, y empieza a contarle cuentos, a contarle historias, a suavizarle la vida, y poco a poco se ubica por detrás y le pega un tiro en la nuca. Es la muerte más amorosa que yo he leído en mi vida. Es el acto de amor más puro, matar a ese hombre que sabía que lo que le venía era un linchamiento, era el sufrimiento, era el infierno, y él prefirió que muriera dulcemente contándole historias de lo que él quisiera vivir. Esa novela para mí me influyó mucho. Entonces Juancho, en El dedo índice de Mao, es como el astuto, que quiere irse para la revolución y no se puede ir porque no puede dejar a su hermano retardado, porque no se sabe defender solo. Entonces llega un momento en que él piensa que la solución es hacer lo que hizo John Steinbeck con su novela. Finalmente no lo hace, pues no daño nada de la lectura, pero finalmente no lo hace. En una versión anterior yo había matado a mi hermano, pero tuve los días más terribles, no podía dormir, y tomé la decisión de cambiar el final antes de que se fuera a publicación. Y la otra novela toma esa misma historia que les acabo de contar, es la que, digamos, como que dispara el final, detona el final de la novela. Y es porque el personaje torpe, el personaje que no se sabe defender, se llama Carlos Marx. Y hay alguien, que es Pavel, que se para por detrás y le pega un tiro. Entonces debe matar a Carlos Marx. Es una forma de acabar con ese episodio, con ese capítulo de mi vida en el que fui activista de izquierda, y yo quería cerrar los recuerdos, quería cerrar la memoria de ese episodio con esa historia. El capítulo en el que muere Carlos Marx para siempre en la historia mía. Pasando un poco de pronto ya con Pablo al asunto de las novelas históricas, pues entre todas las que él ha escrito, hay dos que, digamos, de las que podríamos hablar hoy acá, o asuntos más que de novela: El tríptico de la infamia y este ensayo, o digamos, juego con los próceres, ¿no? El de la diosa a los próceres. Y yo en principio quisiera preguntarte, Pablo, por ese texto de adiós a los próceres, si ustedes lo ven, pues cada uno tiene como un apelativo, ¿no? Pues como un adjetivo, Simón Bolívar el bailarín, ¿cierto? Todo, cada uno de ellos un adjetivo. A mí me gustaría pensar un poco, o que nos contaras, ¿qué se quiso hacer ahí? ¿Unos perfiles, una ficción, o también un revisionismo histórico? Ya, porque en ese sentido uno piensa en figuras como Rafael Sañudo, pues acabando a Bolívar, o al mismo Eladio Irizarri cuando acaba Santander, pues contra sus memorias. Uno pensar ahí en el adiós a los próceres, ¿qué hay? Que nos contaras un poco sobre eso, y juntándola ahí de una vez con el tríptico de la infamia, transversalizar un asunto tan complejo como es el tema de la violencia, pero a partir de la ideología religiosa, ¿no? Bueno, cuando yo estaba escribiendo Los Derrotados, que como les dije ahora tiene que ver con la figura del sabio Caldas, empecé a escribir un capítulo que tenía que ver con los amigos del sabio Caldas. Los Derrotados es una novela muy seria, muy, muy dura, entre comillas. Es una novela que no tiene mucho humor. Tiene momentos poéticos, por supuesto, pero no hay... En esa novela no hay demasiado humor, y cuando yo estaba escribiendo ese capítulo dedicado a los amigos de Caldas, se me salió el sarcasmo, se me salió la ironía.
y el capítulo se me fue ampliando hasta que se me convirtió en un libro aparte. Entonces no podía publicarme Los Derrotados porque se me dañaba el equilibrio de la novela, y más bien decidí escribir 23. Son relatos, son semblanzas, son cuentos, yo no sé qué es en realidad. Pues la cuestión es que yo me divertí profundamente desbaratando el Olimpo patriótico colombiano. Lo publiqué en el 2010 y por supuesto no pasó absolutamente nada. El libro pasó completamente, pues nadie lo leyó, fue un fiasco completo desde el punto de vista económico, eso no se vendió para nada. El editor me dijo: hermano, ¿qué hacemos? Y yo: no, pues eso es problema suyo, ¿no? Usted es el que tiene que vender los libros, yo no, yo lo escribí. Yo lo escribí. Y entonces, en el 2012, el hombre hizo una maniobra que yo se la agradezco mucho, y no sé cómo hizo, pero logró meter el libro en el Plan Nacional de Lectura. Entonces se hizo una edición de 20.000 ejemplares y se fue a todas las bibliotecas públicas, a todas las bibliotecas oficiales de los colegios del país, y entró en la enseñanza de la clase de historia. Yo decía: ¿cómo van a hacer los profesores de historia para enseñar este libro? Porque este libro es completamente, primero, es un libro burlesco, es un libro completamente, por momento, descabellado. Yo lo que hice fue investigar los archivos de la historia, los baúles secretos de la historia colombiana. Por supuesto, leí todo ese montón de loas a los próceres escritos en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, y todo eso lo pasé por el filtro de la burla, ¿no? Entonces ahí no queda títere con cabeza, ¿no? Ahí todos están. Los únicos que se salvan son tres mujeres, que son Policarpa Salavarrieta, espía, Manuelita Sáenz, amante, y Antonia, no, la guerrillera, Antonia Santos, guerrillera. Y los demás, que son hombres, quedan muy mal parados. Entonces, sí, es una especie de revisionismo, ¿no? Es una especie de revisionismo, es un poco bajarle el volumen a la pedantería marcial colombiana, que es, creo que, insoportable, ¿no? Entonces, ahora que están tumbando estatuas en Colombia de conquistadores y de algunos personajes muy célebres, me preguntaban a mí unos estudiantes de la Universidad Nacional que yo qué pensaba de eso. Yo les dije: yo ya tumbé todas las estatuas. Claro, yo las tumbé literariamente hablando, ¿no? Yo no me puse a coger picas y hachas. Y yo con la escritura, no sé si las tumbé, pero creo que sí intenté desmontarla. Toda esta parafernalia de la historia oficial colombiana. Porque cuando a uno le enseñan la historia en el colegio y en la escuela, todos sabemos, no sé qué pasará con las nuevas generaciones, pero a mí me enseñaron una historia completamente falsificada, ¿no? Contada desde unos puntos de vista muy particulares, desde el punto de vista de la institución católica, de la institución militar oficial y de la institución política oficial. Entonces son figuras completamente valoradas desde unas perspectivas muy, muy, muy complicadas. Y yo, como soy antinacionalista, un poco por esencia, y soy muy poco patriota, en el sentido, pues, de esta cosa oficial, pues me cayó como anillo al dedo escribir ese libro. Y ese libro yo lo gocé mucho, pero sé que le molesta a mucha gente, ¿no? O sea, sé que hay gente que me... Imagínense que les voy a contar una historia muy simpática. A mí me nombraron miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Colombiana, y yo vacilé mucho en aceptar ese cargo, porque es una academia conservadora, es una academia que yo decía: bueno, ¿yo qué voy a estar ahí? Pero finalmente acepté porque me parecía que era un reconocimiento que me hacían a lo que yo había escrito. Pero luego quisieron ascenderme a miembro de número, y ya sabían quién era yo, ¿no? Y el jurado de la academia que se encargó de examinar mi postulación habían leído Dios a los próceres, y se negaron rotundamente a ese ascenso y dijeron que deberían expulsarme de la academia por haber escrito ese libro horroroso.
Y creo que sí, es un libro terrible, es un libro que le hace mucho daño a ese tipo de personajes que en Colombia todavía existen y son muy poderosos, ¿no? Que creen que la patria es una cosa hecha de heroísmo, que los héroes están, digamos, deben ser cantados, celebrados, dignos de ser homenajeados con estatuas. Y cuando uno mira a esos personajes, uno se da cuenta que eran humanos, que estaban llenos de errores, que estaban llenos de vacilaciones, de equivocaciones, de dudas. Entonces lo que yo hice fue un poco como humanizar a través del humor, de la ironía, estas figuras del Olimpo patriótico colombiano. Ah, bueno, y lo de tríptico es otra cosa muy distinta. Lo de tríptico es como tratar de mirar los orígenes de lo que llamamos historia de América Latina, como la fundación de lo que nosotros somos a partir de la conquista. Entonces yo siempre he pensado, inclusive eso lo sentía mucho desde que era un estudiante en el liceo antioqueño, que la conquista española había sido muy cruenta, que había sido un momento muy, muy difícil, muy duro, y siempre tenía mis sospechas porque a mí me enseñaban que los conquistadores habían sido también grandes personajes. Y fue ponerme a leer un poco sobre ellos y sobre la historia de la conquista y darme cuenta que eso fue unas jornadas de gran violencia, y que nosotros como naciones estamos anclados en ese gran dolor, digamos, que existe en lo que tiene que ver con el exterminio indígena. Pero entonces lo que yo traté de hacer en Tríptico de la Infamia fue mostrar al lector la continuidad que existe entre las guerras de religión que ocurrieron en Europa y particularmente en Francia en el siglo XVI, o sea, la continuidad que hay entre esas guerras y la conquista de América, porque están completamente conectadas, y demostrar todo eso, todo ese panorama tan difícil por la violencia que provocó, pero tan fascinante por toda la gran creatividad artística que hubo en ese periodo. Lo que yo traté de hacer fue mostrarle al lector desde unas pinturas, desde la vida de tres pintores europeos, cómo fue esa gran confrontación entre religión y política, ¿no? Entre religión y violencia, donde, repito, la historia nuestra comienza a desarrollarse, ¿no? Porque nosotros venimos de esa gran herida. Y entonces eso fue lo que yo traté como de hacer, ver las guerras de religión en Francia, particularmente el siglo XVI, y ver la conquista de América en ese mismo siglo desde la perspectiva de los dibujos, de las pinturas, de algunos grabados. Entonces ese fue como el interés primordial. Sobre todo porque el tema religioso pues ha jugado un papel muy importante en las violencias, ¿no? En las de Colombia mucho, ¿no? También. Ah, no, pues que un amigo mío que vivía en París en aquel entonces, en el 2000, ¿cuándo fue la masacre del Bataclan del Estado Islámico en París? Eso fue 2015. Ustedes saben que el Estado Islámico llegó pues a las oficinas del Charlie Hebdo. No, perdón, fue el Charlie Hebdo, no fue el Bataclan, el Charlie Hebdo. Que primero fue el Charlie Hebdo y después fue el Bataclan. Lo del Charlie Hebdo. Eso. Que llegaron los del Estado Islámico, entraron al periódico y acabaron con todo el mundo. Por un problema religioso. Por un problema de intolerancia religiosa. Y había un amigo que estaba leyendo el Tríptico de la Infamia en París. Y me escribió pues un mensaje y dice: Pablo, acabo de leer Tríptico y sucede esto, ¿no? Es una novela muy, que me parece que está muy actualizada en ese sentido, ¿no? Porque las guerras de religión no terminan, o sea, la intolerancia religiosa y los excesos que ella comete está siempre a punto de suceder. Entonces me parece que no nos hemos curado de ese flagelo. Bueno, yo terminaré con esta pregunta para Juan Diego, para redondear un poco y ya para darle al público. Bueno, sobre Juan Diego, se ha escrito una tesis, fue de maestría, ¿no? Hernando Escobar, creo que sí, una tesis de maestría, y se dice que el pensamiento de Juan Diego va hacia el pensamiento débil, ¿cierto? Muy interesante, yo estuve leyendo la tesis, es muy curiosa, sí, pues que diga la obra, incluso toca otra obra de la que te voy a preguntar, ¿no? Que es de las primeras tuyas, bueno, de las que más conocemos, El cine era mejor que la vida. Y yo te quiero preguntar por esa tesis, pero más allá de hablar del pensamiento débil o de Bátimo,
Hay un capítulo en esa tesis que es el tercero que habla de la autoficción. Y él, a mi modo de ver, él termina diciendo pues, que tu obra, obras como la del cine era mejor que la vida y obras como el dedo índice de Mao, muestra en realidad que vos sos una figura literaria donde se puede leer específicamente la autoficción. ¿Vos qué pensás de eso? Y sobre todo, pues sí se puede ver ahí, porque hay que confrontar. A veces hacen las tesis sobre los muertos y ya uno no le puede apuntar a los muertos. Ahora que lo tenemos vivo. Lo que pasa es que me estás dando... Ahorita cuando me mencionaste este tema, para mí fue sorprendente porque... Es que esa es una tesis... A ver, yo vivía en Bogotá y un muchacho una vez me pidió una entrevista y después otra vez y después otra vez y yo pensé era que se le habían borrado los audios, era, e incluso era con cámara y me siguió por ahí, no sé, 6 meses, muy juicioso y después me dijo que le iban a publicar la tesis y yo le dije, ah bueno, muy bien y después me dijo, ¿sabes qué? Mándame una foto tuya para el libro y, pues, bueno, está bien, se la mando y después me mandé el libro. Entonces el libro es, la portada soy yo, la cara así, es cierto. Y el título es Juan Diego Mejía hacia una estética débil. Entonces, pues a mí me dio mucha piedra porque yo dije, pero ¿cómo así? Y yo la guardé, entonces él me llamó después y me dijo, ¿qué hubo? ¿Recibiste el libro? Le dije, sí, lo recibí, pero ¿lo leíste? Le dije, no, hermano, es que no he tenido tiempo. Me dijo, ¿es cierto que no lo has leído? Le dije, no, no lo he leído. Y no entiendo muy bien el título. Me dijo, no, léanse por lo menos la introducción. Entonces, en la introducción explican qué significa eso. Y es que lo que entiendo, yo no la he terminado, no la he leído. No he llegado al capítulo 3. Pero entonces él dice, lo que pasa es que Gianni Vattimo plantea dos categorías de pensamiento. Digamos, hay un pensamiento fuerte, que es digamos el pensamiento de la sociedad, ¿cierto? El sistemático, el orgánico, el que, digamos, el relato grande, pues, oficial. Y hay un pequeño relato que es el relato de la cotidianidad, el de los personajes que van a la tienda, los que van a trabajar, los que van al colegio, cómo desayunan. Ese es el pensamiento débil. Entonces, digamos como una especie de analogía, usted va hacia una estética débil y es que está creando un mundo en el que no hay grandes cosas, no hay grandes acontecimientos, sino que en esos grandes acontecimientos usted lo que toma es digamos un detalle de los personajes. Y yo quisiera leer eso como no tanto un detalle, sino el alma de los personajes. Y yo creo que si eso es así, pues yo le voy a decir a él que lo siento mucho, pero que sí apruebo lo que escribió. Sí. Yo creo que él tiene razón. Lo mío es el pensamiento, es una estética débil, porque no me interesa, es decir, no tengo esa fortaleza. Es que cuando yo empecé reconociéndole a Pablo esa virtud de narrar los hechos históricos, no es una falsa modestia, es porque yo escogí mi lugar, yo escogí en mi universo en el que quiero trabajar, y el universo es ese, es el ser humano individual, no las legiones, no los grandes movimientos. Yo creo que él tiene razón, sí. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante con Pablo Montoya y con Juan Diego Mejía. Bueno, abrimos el micrófono para que ustedes también puedan preguntar, dar sus impresiones y que ellos nos den también su ilustración sobre las preguntas que ustedes tengan. ¿Alguien? Muy bueno que vengan acá para que se escuchen. Yo les quiero agradecer la presencia de ustedes aquí en el frío, en el viento y oyendo la carreta nuestra, y a Mauro que preparó súper bien este encuentro. Ha leído todo.
Gracias. Yandey. Bueno, a la una, eso es como en el San Alejo, vamos a rematar a la una. Hay preguntas. Bueno, agradecemos a Pablo Montoya, a Mauricio y a Juan Diego por su presencia, por compartir con nosotros esta noche, por brindar todo ese montón de datos, todo ese montón de trabajo pues que se ha hecho a nivel de la historia y la literatura. Quedamos entonces muy agradecidos con su presencia, los invitamos para que observen los libros que salen a partir del trabajo que tiene Ediciones Letra Dorada, Ediciones Cosa Nostra, y están a disposición ahí para ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Vamos a dar un espacio por ahí de 10 minuticos para que luego cerremos este evento con la presencia de Andretti. Muchas gracias. Thank you.